pequeño dromedario de Margarita Wild y Anne Jeran. Por fin os voy a contar este cuento del que os he hablado durante esta semana, que yo recomiendo mucho a las familias que me preguntáis para acompañar sobre todo momentos de cambio. Pues el cole, por ejemplo, es un buen momento porque es la mamá, es el viaje de la mamá acompañando a su pequeño dromedario hacia lo inesperado. Cálido, cálido desierto, donde el viento sopla levantando nubes de arena. Vive mamá dromedario con su hijito. Al pequeño dromedario le gusta mucho jugar, pisar las huellas donde mamá ha pisado, tirarle del rabito y luego echar a correr diciendo: ¡Mamá, que no me pillas! Y mamá, cuando le alcanza, le coge bien fuerte, le da un abrazo y le dice: ¿Sabes qué, pequeñín? Eres lo que más quiero en el mundo. Y el pequeño dromedario le dice: Mamá, mamá, cuéntame cosas del mundo. Y mamá le habla de cocodrilos y garzas, elefantes y águilas, hipopótamos y rinocerontes, peces y ranas. ¡Mira! ¡Soy una rana, mamá! ¡Mira cómo salto!, le dice dromedario. Y mamá salta con él. Pero un día, el pequeño dromedario tenía muchas ganas de jugar, mamá dromedario estaba cansada y le dijo: Ay, déjame que voy a descansar debajo de una palmera. Y mientras tanto, el pequeño pues jugó un rato por las dunas, se deslizó, dio vueltas sobre su rabo, se aburría tanto, pero es que mamá no le hacía caso. Mamá estaba descansando. Así es que el pequeño dromedario fue a buscar a alguien con quien jugar. ¿Juegas conmigo?, le preguntó a la retorcida roca. ¿Juegas conmigo?, le preguntó al espinoso arbusto. ¿Juegas conmigo?, le preguntó a la piedrecita pequeñita. Pero ¿sabéis qué? Ni la roca, ni el arbusto, ni la piedra le contestaron. Aquella noche el pequeño dromedario se acurrucó en la tripita de mamá como siempre y cerró los ojos. Pero mamá no estaba tranquila. Su pequeñito había crecido muy deprisa y ya era hora, quizás, llevarle hacia la gran charca. Miró las estrellas y dijo: Mañana le llevaré. Por la mañana le dijo: Sorpresa, pequeñín. Hoy vamos a hacer un viaje hasta la gran charca. ¿Pero qué veremos, mamá? ¿Qué veremos?, preguntó el pequeño dromedario. Pues ¿tú qué crees que vamos a ver? Y dijo: yo creo que veremos pues cocodrilos, elefantes. Pues yo creo que veremos hipopótamos, muchos, muchos regordetes hipopótamos. Mamá dijo: será maravilloso. Y siguieron caminando. ¿Cuánto falta, mamá? ¿Queda mucho? No, aún queda un montón. Tienes que tener paciencia. Y venga, ¿qué crees que veremos más? Pues yo creo que veremos elefantes barritando y berreando. Oh, dijo mamá. Tiene que ser divertido. Pero ¿cuánto queda, mamá? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto vamos a llegar? Aún queda un poquito. Tienes que tener paciencia, pequeñín.
Venga, ¿qué más crees que veremos? Yo creo que veremos, dijo el pequeño dromedario. Muchos cocodrilos con sus grandes dientes y su boca enorme. ¡Oh! Dijo mamá. Tiene que ser muy interesante ver eso. Mamá, ¿cuánto queda? Y mamá le dijo, ya no queda casi nada. Estamos a punto de llegar. ¿Estás preparado? El pequeño dromedario no se lo podía creer. Le dijo su mamá, vamos. Una, dos y tres. ¡Ya hemos llegado! ¡Oh! Se quedó el pequeño dromedario boquiabierto. Había cientos y cientos de pequeños dromedarios como él para poder jugar. Mamá dromedario le dijo, ¿has visto cientos y cientos como tú? ¡Bah! Dijo el pequeño dromedario. ¡Bah! Muy contento. Y mamá le tiró de la cola y le dijo, ¡corre, corre! Y juntos corrieron hacia la gran charca. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado. Disfrutarlo es un bonito cuento, es un bonito viaje hacia lo nuevo. Y nos vemos dentro de muy poco contando cuentos. Adiós.